Se prendió la casa al lado el miércoles al mediodía y hasta ahora no tenemos solución. Estamos a lunes y no tenemos solución de nada. Digamos, pedimos una casilla y estuvimos luchando ya hace el jueves y el viernes para que nos den unas casillas, algo y no tuvimos solución. El gobierno no da nada. ¿Cómo fue el incendio? Primero se originó en la casilla de al lado de la tuya. Sí, en la de al lado y... ¿Y ¿Se sabe por qué? ¿Un cortocircuito? Un cortocircuito, al... el circuito, no sé, algún desperfecto dentro de la casilla, decían un electrodoméstico, pero no se sabe bien por qué. Y enseguida el fuego pasó para la tuya. No, 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 los bomberos se perdieron, unos se perdieron, otros vinieron, otros vinieron con la manguera pinchada bien. y el otro se quedó sin agua. Perdió, de, agua perdió toda el agua en la calle y... Cuando en vez de tirarle a mi casilla, que era la que estaba a salvo dentro de todo y, y no estaba tan calcinada, le seguían tirando a la otra que ya no digamos, no tenía remedio ya la otra. Entonces dejaron que se prenda. Cuando se dieron cuenta no tenían más agua para pagar la mía. ¿Y perdiste todo? Yo perdí todo, todo. No me quedó nada. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuántos chiquitos tenés? Yo tengo tres nenes, eh, él, ella. Y ella. ¿Qué edades tienen los nenes? 9, 11, 7, 11 y 2 años y medio. Bueno, ¿Y ayuda recibieron? Ayuda de la gente, sí, dentro de todo, sí. De el municipio lo único que nos regaló fueron tres bolsas de cal, las chapas esas como las ves, y la mitad para cada uno, 50 metros de madera de entretecho para cada uno. Y nada más, digamos, el, el municipio nos hizo más cargo, digamos, porque supuestamente lo pagó todo el, el delegado de acá, de la zona de San Carlos. Ahora, ¿qué necesitan ustedes? Y danos la dirección donde la gente que pueda colaborar con ustedes pueda acercarse y ayudarlo. Nosotros lo que más estamos necesitando ahora son materiales de construcción y muebles del interior, porque ropa ya nos brindaron. La gente, por suerte, nos brindó ropa, colchones y. Lo que están más necesitando son esas cosas: eh, vasos, platos, cucharas, tenedores y, y frazadas, ¿viste? Después ropa ya nos brindaron. Les agradece, le agradezco a todos, pero ya eso ya está. ¿Y cuál es la dirección? 141 y 525. Mi celular es 15-570-1569.